Son las imágenes que transmite El Espectador en esta emisión especial desde el distrito de Miraflores, en la ciudad de Lima, la capital del Perú, con la noticia del momento en la política latinoamericana, el fallecimiento del expresidente del Perú, Alan García, como consecuencia de un disparo que él mismo se propinó cuando iba a ser apresado por hechos relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Bienvenida a esta transmisión especial a quienes se vinculan a partir de este instante. Ya en Colombia son las 11 de la mañana y 20 minutos, nos registran en este momento, 11 de la mañana, 20 minutos, y el miércoles 17 de abril, América Latina se despertó con la noticia de que el expresidente peruano iba a ser conducido a prisión, arrestado por un periodo de 10 días, como consecuencia de las investigaciones por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Pero prefirió dispararse el expresidente peruano, fue lo que registraron los medios de comunicación del hemisferio occidental. Se disparó y fue enviado de urgencias a una clínica, a un centro asistencial en el distrito de Miraflores, en Lima, en donde, nos reportan los colegas peruanos, falleció. El expresidente peruano, reiteramos, es el tema del momento en América Latina, vinculado al escándalo de corrupción de Odebrecht. Se disparó y horas después falleció, justo cuando iba a ser conducido a prisión por un término de 10 días como consecuencia de las investigaciones que se adelantaban en su contra y en contra de algunos de sus funcionarios, de su secretario, por coimas aparentemente recibidas de parte de la multinacional brasileña para la adjudicación de un contrato de la línea de metro de la capital del Perú. Esas son las imágenes que el equipo periodístico, el equipo de video de don Oscar Huesguán y de los demás integrantes de la sección de video del Espectador están transmitiendo en estos momentos, cortesía de los colegas de Latina TV. Las están apreciando ustedes en este instante. Son las imágenes de la capital del Perú, de Lima, tras conocerse la noticia del fallecimiento del expresidente de ese país, Alan García. Las autoridades del Ministerio de Salud del Perú informaron que el estado de salud del exmandatario de ese país era delicado, que su pronóstico era reservado, que ingresó al hospital con un diagnóstico de impacto de bala, de orificios tenía de entrada y de salida en la cabeza, y que no podían decirle más a los medios de comunicación ni a los familiares que a esa hora indagaban por la salud del exmandatario del Perú. García, horas antes, apenas en la noche del martes, había calificado de especulación los señalamientos que se hacían en su contra y que lo vinculaban con presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, la misma que sembró la corrupción por toda América Latina durante los últimos 10 años y que tiene contra las cuerdas a varios de los más influyentes mandatarios, exmandatarios, ministros, exministros y congresistas de América Latina, como consecuencia de la recepción de sobornos a cambio de la adjudicación de obras de infraestructura. El escándalo, por supuesto, que tocó a Colombia, pero es Perú uno de los países en donde más desarrollo ha tenido. Como consecuencia de ello, 4 exmandatarios peruanos fueron salpicados por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Y precisamente Alan García, el exmandatario 2 veces expresidente del Perú, fallecido hoy como consecuencia de un disparo que él mismo se propinó cuando iba a ser puesto, conducido a prisión, pues él, Alan García, era uno de los 4 exmandatarios peruanos vinculados a este escándalo de corrupción. ¿Qué decían las autoridades investigativas del Perú en el caso concreto de Alan García? Pues que su secretario, su exsecretario, había recibido coimas para la adjudicación de la línea número 1, la primera línea del metro de Lima. García, le recordábamos hace un instante, se refirió a esa investigación 24 horas antes de su fallecimiento y decía que como ningún documento lo mencionaba de manera concreta, como en ninguno de los expedientes se mencionaba su nombre propio en las investigaciones, entonces sus detractores habían acudido a las especulaciones y a inventar que él había recibido dinero a través de intermediarios. Esa era la versión de Alan García, el expresidente peruano, a quienes le reiteramos a,
a ustedes que apenas ahora se vinculan a esta transmisión especial del espectador, quien falleció como consecuencia de un disparo en la mañana del miércoles 17 de abril de 2019. García tuiteó, se refirió a su caso de manera vehemente. Por supuesto, hay que recordar, para aquellos que no conocen la figura de Alan García, era un orador impresionante, vertiginoso, supremamente elocuente y más que nada fogoso, muy contundente en sus aseveraciones, en sus discursos durante la vida política. Pues esas mismas características las utilizó para defenderse de quienes lo señalaban en los últimos años de hechos de corrupción vinculados con Odebrecht. El señor Luis Nava es una persona clave en esta averiguación, en esta indagación contra el expresidente Alan García, porque fue precisamente sobre Luis Nava de quien se hicieron los primeros hallazgos. Él era secretario de la presidencia de García en su segundo periodo presidencial. El segundo mandato de Alan García fue de 2006 a 2011. El hijo del señor Nava, José Antonio Nava, también habría recibido, según las indagaciones de las autoridades investigativas del Perú, también habría recibido dineros a cambio de las coimas. ¿Y las transacciones de dónde venían? De esa famosa Caja 2 de Odebrecht, célebre en América Latina porque a través de esa cuenta oculta era que la empresa brasileña pagaba los sobornos en toda la región. Fueron 12 países de América Latina salpicados por el escándalo de corrupción de Odebrecht, una firma acostumbrada durante la última década, según hechos probados en varios países, esto no es una aseveración a la ligera, según incluso confesiones de varios de sus directivos en América Latina, era una firma que pagaba para que le adjudicaran las obras. Y como consecuencia de ello, pues ustedes que siguen estas transmisiones especiales del espectador, todas las personas en América Latina que pagan, que tributan, sencillamente se salían cancelando más dinero del que debían por las obras, los puentes, los viaductos, las líneas de metro y todas aquellas otras actividades de infraestructura en las que Odebrecht intervenía en América Latina. Distrito de Miraflores, en las cuales se aprecia en la capital limeña luego de conocida la noticia del fallecimiento del expresidente Alan García, decíamos, investigado por hechos de corrupción, algunos de ellos relacionados con la firma brasileña Odebrecht, la firma de la construcción que sembró la corrupción por América Latina durante la última década. Alan García intentó a través de medios de comunicación y muy especialmente a través de Twitter y de algunas entrevistas que concedió en los últimos días, defenderse y sentar una posición para contarle a la gente que lo que había, según él, era una persecución en su contra, que no había, jamás hubo evidencias concretas en su contra, y que él lo dijo en la última entrevista, apenas 24 horas antes de su fallecimiento, estaba realmente preocupado por lo que ocurría, por lo que creía que iba a ocurrir y en qué terminaría su caso. Por eso estas imágenes que ustedes están apreciando en este momento, en la transmisión especial del espectador, hablan con elocuencia sobre la reacción. Primero de los peruanos, ya se aproximan algunos de ellos, de los seguidores del aprismo, del movimiento político del expresidente Alan García, a respaldarlo, a gritar arengas en contra de algunos de los investigadores. Ellos están convencidos de que lo que había era una persecución en contra de Alan García. Hay que recordar que no es la primera vez
que el nombre de García resulta vinculado con hechos de corrupción. De hecho, durante su primera administración en los años 90, también fue procesado por enriquecimiento ilícito. En aquella oportunidad, lo recuerda don Nicolás, el integrante del equipo de video del Espectador y también Mariana, en aquella oportunidad García solicitó asilo, en países como Colombia, y lo logró, y también estuvo en París refugiado para evitar los procesos por enriquecimiento ilícito. En esta ocasión, con el caso de Odebrecht, que ya tenía 3 exmandatarios peruanos bajo el ojo del huracán por supuestos hechos de corrupción, García intentó acudir a la misma fórmula y pidió asilo en Uruguay. ¿Qué pasó? Que a diferencia de lo que ocurrió en los años 90, la República Oriental del Uruguay no le concedió el asilo y tuvo que quedarse en Perú. Allí, el expresidente Alan García tenía movilidad restringida. No podía salir del país. No podía hacerlo. Por eso, él mismo consideraba que una persona que tuviese movilidad restringida pues no podía ser llevada a prisión, porque eso ya era, según él, demasiado exagerado. Eso ya era ensañarse en contra de lo que él representaba como figura política, y eso ya era poner en práctica un complot en su contra para mostrar resultados en la investigación. Esa, insistimos, es la teoría del exmandatario peruano Alan García, quien perdió la vida en la mañana del miércoles 17 de abril como consecuencia de un disparo que él mismo se propinó cuando iba a ser arrestado por un término de 10 días en el marco de las investigaciones por los hechos de corrupción de Odebrecht. Y a ese hecho precisamente corresponden las imágenes que están apreciando ustedes en este instante en la transmisión especial del Espectador. Y es la transmisión especial del Espectador a propósito del hecho político del momento, del hecho del cual hablan en América Latina, en los círculos políticos, la muerte del expresidente del Perú, Alan García. Nos comienzan a llegar, por supuesto, las preguntas de todos ustedes, quienes siguen la transmisión en Facebook y en YouTube. ¿Quieren saber qué fue lo que ocurrió con Alan García? Don Manuel Ortega, quien hace comentarios también, Cada Jim, Giovanna Flores, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento en la transmisión del Espectador. Algunos de los internautas nos preguntan detalles acerca del caso del expresidente Alan García y en concreto de lo que ocurrió en la mañana del miércoles 17 de abril. Pues sencillamente él iba a ser conducido, reiteramos, apresado por un término de 10 días. Pidió un instante a las autoridades, se disparó, fue llevado de urgencia a la clínica y según informaron en una rueda de prensa en el hospital, ingresó a la unidad de trauma en donde le practicaron una tomografía a las 7 y 17 de la mañana, hora local. A continuación, el expresidente García sufrió 3 paros cardiorrespiratorios y tuvo que ser sometido a reanimación cardiopulmonar, según informaron a los medios de comunicación las autoridades hospitalarias del distrito de Miraflores en Lima. Luego, casi 20 minutos después, se produce el comunicado del Ministerio de Salud en el que señala que en efecto García tenía un impacto de bala de entrada y salida en su cabeza. Y a partir de ese momento comenzaron las especulaciones en las redes sociales acerca de la salud del exmandatario,
quien finalmente fue, según informaron las autoridades del centro asistencial, falleció como consecuencia de ese disparo por el cual había sido atendido en la mañana del 17 de abril. Y ese es el hecho del momento en América Latina, como consecuencia, recordamos, de las investigaciones por el caso Odebrecht, tema al cual se refirió vehementemente Alan García durante las últimas horas. Muy seguramente tenía información del curso que tomaría la investigación en su contra por este escándalo de corrupción, entre otros hechos relacionado con la adjudicación de la primera línea del metro de la ciudad de Lima en el Perú, país que él gobernó en dos oportunidades, la primera en los años 90 y la segunda, lo decíamos hace un instante, que fue la que derivó en las en los hechos investigados por supuesta corrupción con empleados de la multinacional brasileña Odebrecht. Alan García, el expresidente peruano fallecido este 17 de abril de 2019 en la ciudad de Lima, nació en mayo de 1949 y fue dos veces presidente de su país. Su primer mandato lo ejerció en 1985, entre 1985 y 1990 fue presidente por primera vez. En esa ocasión terminó involucrado en hechos de corrupción, investigado por enriquecimiento ilícito, y ese caso fue muy conocido en América Latina. De hecho, como consecuencia de esas investigaciones, él termina fuera de su país, solicita asilo en Colombia, asilo político, y Colombia se lo concede. Aquí él tenía grandes contactos políticos, era amigo de varios de los políticos más influyentes de la época en Colombia, por ejemplo de Ernesto Samper, muy reconocido también, exmandatario colombiano, quien a propósito ha señalado ya a esta hora sus condolencias a la familia del expresidente Alan García. Y también era amigo de otros muy importantes políticos de la región de América Latina. Termina, decíamos, con asilo político en Colombia, también está en París, se refugia allá para evitar las investigaciones que, según él, eran consecuencia de una persecución política. Como persecución política era, según afirmaba, la investigación por el caso de Odebrecht, correspondiente no al primero, sino a su segundo mandato en el Perú, y que derivó, como ustedes lo aprecian en estas imágenes del espectador, en la muerte del exmandatario como consecuencia de un disparo que él mismo se propinó cuando iba a ser conducido a prisión en un arresto de 10 días dentro de las investigaciones por el escándalo de corrupción de Odebrecht. García fue, por ejemplo, diputado, fue constituyente,
antes de ser presidente en el 78, entre el 78 y el 79, fue diputado constituyente, fue diputado en el 80, fue senador vitalicio desde el 90 en el Perú. Pertenecía al aprismo, al partido aprista, aquella Alianza Popular Revolucionaria Americana que fundara Víctor Raúl Haya de la Torre, quien también era, por supuesto, muy amigo de grandes políticos colombianos, quien fue además su mentor en política, quien fue la persona que lo instruyó y lo catapultó a los grandes cargos de elección en el Perú. Fue presidente, decíamos hace un instante, en 1985. Ganó en esa ocasión en la primera vuelta. Ahí fue señalado de hechos de corrupción cuando su país, como América Latina, recordémoslo, ubiquémonos en la América Latina de los años 80, padecía una crisis económica gigantesca. Recuerden ustedes, por ejemplo, la crisis internacional por los precios del petróleo. Entonces, no era muy boyante la situación en el Perú de esa época. Y de ñapa, al presidente Alan García, el mandatario peruano, le corresponde enfrentar los embates del terrorismo de Sendero Luminoso, que era por ese entonces uno de los grupos terroristas más activos en América Latina, de los que más daño causaban en la región. Como contera de ñapa, venían los hechos de corrupción en todo el país, a los cuales finalmente terminó vinculado Alan García, el mandatario que hoy, como les informamos en esta transmisión especial del Espectador, falleció como consecuencia de un disparo que él mismo se propinó cuando iba a ser arrestado por hechos de corrupción vinculados con el escándalo de Odebrecht. La investigación contra Alan García por el caso de Odebrecht tuvo un capítulo importante el 4 de enero pasado, cuando se presentó ante la Fiscalía para declarar por el caso del señor Miguel Atala. El 16 de abril, es decir, 24 horas antes de su muerte, fue cuando Alan García fue notificado de que el Poder Judicial había ordenado su detención por un lapso de 10 días. No solo a él, de hecho, también al secretario general de la presidencia de la época de su segunda administración, el señor Luis Nava, de quien hablábamos hace un instante. Pues fue precisamente por eso que Alan García arremetió en los medios a través de Twitter y también en entrevistas, declarando que lo que había en su contra era una persecución, que lo que estaban era buscando un chivo expiatorio, alguien a quien culpar de los hechos de corrupción ocurridos en el Perú. Finalmente se conoce la noticia del 17 de abril, como consecuencia de su orden de prisión, que era preliminar, se dispara en la cabeza, es llevado al Hospital Casimiro Ulloa, lo lleva, la Policía Nacional del Perú, y finalmente fallece en ese lugar. Eso en cuanto a los vínculos de Alan García con los hechos de corrupción de Odebrecht y su posterior fallecimiento. Thank you.
Una de las preguntas que más se hace en las personas que nos siguen en la transmisión especial del espectador a esta hora, cuando se conoce la muerte del expresidente peruano Alan García como consecuencia de un disparo que él mismo se propinó, es ¿qué es Odebrecht? Esa empresa que desató semejante escándalo de corrupción en América Latina, al cual fueron vinculados, entre otros muchos, además de Alan García, muchos otros políticos de América Latina. Pues Odebrecht era un conglomerado de empresas dedicado a la industria petroquímica, a la construcción, a las obras de infraestructura, entre muchas otras. Y según las primeras averiguaciones, entregó más de 788 millones de dólares en sobornos para ganarse la adjudicación de unos 100 proyectos de construcciones públicas en 11 países de América Latina. Esto que estamos viendo ocurre en el Perú, pero no solo en Perú hubo corrupción por el caso de Odebrecht. 11 países de América Latina fueron afectados por los hechos de corrupción de ese conglomerado de origen de Brasil. También, de hecho, hubo implicaciones en Angola y en Mozambique, en África. Eso según las informaciones que daba el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Por qué es esto grave? Pues hombre, decíamos, porque América Latina es una región de una profunda inequidad, es una región que tiene problemas, por ejemplo, para el cobro de los impuestos, donde la cultura del pago de impuestos, de tributos, no es tan elevada como en otras regiones del país. Además, el ingreso de sus ciudadanos no es tan elevado como en otras regiones del mundo, perdón, como en otras zonas del mundo. Y a pesar de eso, o de ñapa, entonces los políticos vienen a llevarse el dinero de los contribuyentes y se lo llevan para pagar coimas, para pagar sobornos a empresas o a multinacionales como Odebrecht, acostumbradas a ganar mediante maniobras ilícitas los contratos de obras públicas. En América Latina se pierde, recuérdenlo ustedes, el 3% del PIB regional, casi 140 millones de dólares como consecuencia de la corrupción. ¿Dónde empezó el escándalo de corrupción de Odebrecht? Pues por supuesto que en Brasil, con algo que se llamaba la Operación Lava Jato. Esa operación puso en evidencia 349 millones de dólares en sobornos. La empresa admitió algunos de esos casos, otros los negó, y paulatinamente fueron saliendo los hechos concretos que derivaron en investigaciones, en averiguaciones en varios países. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que me afecta eso en Colombia? ¿O qué fue lo que hizo Odebrecht en Colombia? Pues en nuestra sección Hagamos Memoria, preparada por el equipo de video del Espectador, les contamos hace unos meses hasta dónde llegaron los tentáculos de esa multinacional brasileña en Colombia y por qué fue grave lo que ocurrió y por qué era muy malo lo que estaban haciendo ellos en América Latina. Este es un fragmento de ese episodio de Hagamos Memoria, en donde ustedes entenderán un poco más en detalle qué era lo que pasaba con Odebrecht y hasta dónde llegaron sus vínculos en Colombia. La multinacional brasileña Odebrecht fue socia en Colombia de Episol, una de las empresas de Corfi colombiana, la cual a su vez pertenece al Grupo Aval, el mayor banquero de Colombia. Tanto Episol como Odebrecht fueron condenadas el 13 de diciembre de 2018 a pagar más de 800 mil millones de pesos por haber cancelado coimas en el contrato de la Ruta del Sol 2, que comunica al centro del país con la costa Caribe. El Tribunal de Cundinamarca consideró tan graves los hechos investigados que hasta inhabilitó por 10 años a Episol y a Odebrecht para contratar con el Estado. Esos son los hechos concretos en Colombia. Bueno, hay otro, el de la denuncia del exal anticorrupción Camilo Enciso, según la cual el Grupo Aval financió el 66% de la campaña presidencial de Iván Duque, razón por la cual el presidente habría estado impedido para ternar al fiscal ad hoc que se encargaría de una de las investigaciones penales del escándalo de Odebrecht. Esa es la investigación que no puede liderar el fiscal general Néstor Humberto Martínez por haber sido abogado del Grupo Aval. La misma de las denuncias de Jorge Enrique Pizano, el testigo que resultó muerto en extrañas circunstancias. Y esa es la situación de Colombia, que se repitió por supuesto en otros 11 países de la región, decíamos también en dos naciones del continente africano como consecuencia de los sobornos de Odebrecht. Ahora bien, en Perú muere Alan García investigado, pero no era el único investigado. Recordemos que el presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, perdió el cargo también en medio de escándalos de corrupción, que el también expresidente Alejandro Toledo también resultó salpicado por la investigación. De hecho, contra él se expidió una orden de detención nacional e internacional por la presunta recepción de un soborno de 20 millones de dólares. Y así por el estilo, funcionarios y funcionarios de muy alto nivel en toda América Latina resultaron
salpicados por los escándalos de corrupción de Odebrecht. Hoy, la triste noticia es el fallecimiento de Alan García, expresidente del Perú, dos veces exmandatario de ese país, quien se disparó en la cabeza cuando iba a ser apresado por un periodo de 10 días en el marco de las investigaciones por los escándalos de corrupción de la multinacional brasileña en ese su país, en el Perú. Saludamos a la audiencia que nos sigue, que nos acompaña en este momento en Perú y en toda América Latina. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta transmisión especial del Espectador y volveremos en breve con nuevos temas de análisis.